evento de Pokémon Espada y Escudo. Uno que fue bastante sorprendente y que empezó el pasado día 12. Y que estará disponible hasta el 25 de agosto con un código serie universal. Y es nada más y nada menos que un Dracovish, pero no un Dracovish normal. Es de Ash Ketchum, de la nueva temporada de viajes Pokémon. Pensar que pronto diremos adiós a Go. Al compañero de Ash actual, Go. La generación va a cambiar. Ya sabéis qué va a pasar. En esta ocasión el código es G A N J 0 U A G 0 8 8 2. Espero que sea correcto. Ya está buscando. Y ahí está. El Dracovish de Satoshi. Ya sabéis cómo se llama Ash en japonés, Satoshi. Ok, ya lo tenemos. Ahora el problema es lo de las cajas del PC, como siempre. ¿Cajas? Voy a hacer la búsqueda, porque seguro que tengo varios Dracovish. Buscar. Este no es, porque este es de nivel 80. Este es de nivel 45, no es. Este es. Y con nombre japonés, así que salimos. Y vamos a verlo. Este es el Dracovish de Ash Ketchum. Con una cantidad de puntos de salud increíble y un equilibrio generalizado de ataques. Tiene el Branquivocado, Carga Dragón, Colmillo Hielo, Pistola Agua. Aparte de, como no, una cinta clásica. Ahora vamos al mapa y vamos a irnos al área silvestre. Vamos a buscar algún Pokémon potente. ¿Alguien grande? Venga, tú. Bueno, este Dresnau mismo. Está lloviendo, así que el agua, si no hay problemas, servirá. Vale, vamos a empezar usando pistola agua. Uy, hidroariete. Y me baja la defensa. Bueno, vamos a usar colmillo hielo. Esto es estratégico. ¡Congelado de verles! Pero se ha descongelado rápido, ¿eh? Vale. Carga dragón. Aplástalo. Y ya hemos eliminado a este Dresnau. Solo queda el ir a por uno para probar el otro ataque de Dracovish. Y a por este Noctowl que nos vamos. Usaremos el Branquivocado. En 3, 2, 1, ya. Azote total. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este evento de Pokémon Espada y Escudo. Os diré que la semana que viene, con el Campeonato Mundial de Pokémon en Londres, se va a entregar un Pokémon muy especial, un Victini.
Lo malo es que a Sinistee no voy a poder conseguirlo porque solo se entregará si estás en el Mundial en Londres. Lo importante es conseguir, aunque sea uno. ¡Chao!